¿Tuviste a Grace? Sí. ¿Estás seguro? Por supuesto. Bien. Te voy a repetir lo que te dije hace un tiempo, ¿sí? Vete de esta casa, porque tarde o temprano todos los que viven aquí se terminan volviendo locos. ¿Qué me miras, ah? ¿Qué me miras, rubia del pomo? ¡Desgraciada! ¡Eres fría y calculadora y me odiaste desde el primer momento en que me viste! ¡Porque la señora Francesca me quiere como a una hija! Hola. Señora Emperatriz, nosotros a usted le tenemos mucha estima. Pero después de la manera como se fue su hija de la casa... Charito. He venido a... He venido a pedirles perdón. Ya no quiero... ¿No? No, no. ¿Qué pasa? No. El baño. Uy, al cielo, al cielo, al cielo. Sí, sí. ¿Pero qué le han hecho, Monserrat? Solo lo estábamos ayudando a matar las peñas. Monserrat, ¿estás bien? Asu, suena como si estuvieran estrangulando un ratoncito. ¿Por qué serán tan irresponsables ustedes, ¿eh? Bueno, en 5 minutos, reunión familiar, hay un asunto urgente que atender. Joel, me negaste para coquetear con esa jirafona. Pero te escogí a ti. No, 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 no. Yo te escogí a ti. Así que creo que voy a seguir el consejo de mi amigo y abogado. ¿Y qué consejo te dio? Tienes 5 minutos para salir de la casa, Joel. Hola, Ángel. Escúchame, se trata de un asunto delicado. Necesito ayuda legal. Bueno, en este momento estoy cambiando mi equipo de abogados. Gracias a los anteriores terminamos en prisión. Pero dime, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres? ¿Hacerle pleito a tu padre, a tu nona? Cuenta conmigo. No, 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 no es nada de eso. Ángel, necesito hacer una exhumación. ¿Quieres exhumar un cadáver? No, 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 no es que quiera, es que te... Olvídalo, olvídalo, es una tontería. No, no, Nicolás, dime de qué se trata. No, no, en serio, Ángel, no tiene sentido. En serio, es una tontería. Lo dudo. Se trata de mi difunta esposa. ¿De la hermana de Joel? ¿La que murió en ese horrible accidente? Sí. El estado mental de mi nona tiene que ver con ella. No está muerta. Que la tiene escondida por ahí. ¿Y eso es posible? No, no, por supuesto que no. Pero dudas de tu nona. Bueno, claro, nadie te culparía por hacerlo. Ángel, creo que no tiene sentido que te haya llamado, discúlpame. No tengo por qué estarte contando a ti estas cosas escabrosas, macabras. Perdón, no tenía que llamarte. Ay, pero qué inconscientes son, si apenas es una niña. Tiene tamaño, pero no lo es. Pepe, por favor, nada justifica que hayan emborrachado a esa pobre criatura. ¿Para esto le fío cerveza? Ay, por favor, Monserrat solo necesitaba un poco de valor para decirle todas sus verdades a la novia del Nicolás. ¿Y qué te hizo? Me botó de la casa, señora Charo, me botó y ahora se cree dueña y señora de esa casa. Bueno, sí, doña Francesca está medio quemadita. Isabela sigue el mismo camino, ¿eh? Yo era la sucesora. ¡Monserrat! Charo, ¿para eso nos has reunido? ¿Para ver a la Monserrat borracha? Yo tengo que cuidar a mi hijo, el Richard es un tosco. Tranquila, Tere, que no los he reunido para esto. Hay un asunto de interés familiar que tenemos que tratar. ¿Ah? Sí. Pero, ¿cómo? ¿Qué? Buenas tardes, familia. ¿Te dijo que me sacaras de la casa? Me sugirió que deberíamos separarnos. ¿Y tú por qué le haces caso? No, no es que le hagas caso. Pero me parece su consejo válido, Joel. No es la primera vez.
y tampoco será la última. Pero la mitad de culpa es mía, porque cuando nos casamos, yo sabía que tú eras así. ¿Así cómo? ¿Coqueto? ¿Coqueto? ¿Qué? ¿Y solo por eso? No he terminado. Coqueto, mujeriego, tramposo, mentiroso, cínico, caradura, un completo idiota que malogra todo lo bonito que podíamos tener. Pero así, así, con mis defectos y mis cosas, tú me quieres, ¿no? Lamentablemente sí, Joel. Fernandita. No me digas nada, por favor. Y agarra tus cuatro cosas y retírate de mi casa. Bueno, hablando así, ya te estás pareciendo ya a la señora reina. Bueno, al parecer los hombres González tienen el don de volver a sus mujeres locas. No. La locura te viene a ti de la noni. Te quedan cuatro minutos, Joel. Es que Fernanda, no, eso con la Miss Elizabeth fue un... ¿Cómo se dice? Un amor platónico. Así se dice, ¿verdad? Así se dice. Ya, pues entonces tú sabes que es un amor que no es amor. Lo único que sé, Joel, es que mi esposo no debería de enamorarse de nadie más. Te quedan 3 minutos y 15 segundos. Por siempre tú y yo. Claro, la señora se va de la casa, nos lanza 1 millón de insultos, ahora la chotean y quiere que la recibamos. A mí no me interesa ese tema, Charo, yo voy a ver a Junior. Tere, quédate. No, la Tere tiene razón. Con el perdón de la abuelita, pero su hija ha sido la peor cuñada que he podido tener. ¡Te chanca por gusto! Así es, te clava puñales por la espalda. Nos ha tratado con desprecio, nos ha odiado, nos ha menospreciado. Sí, nos ha gritado como ha querido. ¡Pesuñento! Bueno para nada. Cansanovios. ¡Vejete! Gremlin jubilado o algo así. ¡Monserrata! Charo, ¿tú no vas a decir cómo te llamaba la señora? Fingidaza. Si solo se tratase de frases y dientes de vez en cuando, vaya y pase. Pero sus ataques verbales han sido constantes. ¿Cómo crees que me sentía con tus palabras y dientes? Pensé que nunca iba a ser feliz. Sí, además lavarse con la técnica del avioncito no tiene nada de malo, ¿ya? Antes a los mayores se les respetaba. Pero tú nos has tratado siempre como si fuéramos muebles viejos. Y no olvidemos que nos mintió descaradamente sobre su estado de salud. Ya le aguantamos mucho tiempo por ser esposa de mi hermano. Pero ya no es la esposa de mi padrino porque lo engañó. Bueno, ¿qué les parece si lo sometemos a votación? Bueno. Que levanten la mano quienes quieran que Reina regrese a la casa. Levanten la mano los que no quieran que regrese a la casa. ¡No más! Bueno. Ya está todo dicho. Voy a recoger mis cosas. No, señora emperatriz. Usted sí puede quedarse. No, yo me voy con mi hijita. ¿Puedo decir una palabra? No vayas insultada. Mira que estoy amamantando a Richard Jr. y me puede afectar. Perdóneme, perdóneme, por favor. Perdóneme por los insultos. Perdóneme de verdad. Si me voy, pierdo a Lucho. Fernández, estás cometiendo una injusticia. Fuera, Joel. ¡No! Puedes ir a buscar a tu amor platónico. Fernanda, estás haciendo una tormenta en un vaso con agua. Bueno, ¿no dices que soy una enana? Entonces puedo hacer una tormenta en un vaso con agua. Te estás dejando manipular por el abogaducho ese. Largo, Joel. Joel, ¿qué ha pasado? Fernanda me botó de la casa. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Nada. Ella se está dejando influenciar. Siempre pasa, ahorita se amistan. Ojalá. Felizmente tengo la casa familiar, donde uno siempre puede llegar.
Rafael, espera. Rafael. ¿Aló, Pepe? ¿Volvió a casa? Les pidió perdón de rodillas. Quiere reconquistarme. Deja ese teléfono. Pero es que... Déjalo. Hablo contigo después, Pepe. Chao, chao. Volvió a casa y quiere reconquistarme. Volvió a casa y quiere reconquistarme. ¿Pero qué te pasa, Lucho? ¿Piensas tropezar de nuevo con la misma roca? ¿Esa mujer te dejó por ese tipo y se largó con él? ¿Y tú estás pensando en volver con ella? No, no. Tú estás divorciado, Lucho. No, no desaproveches esta oportunidad. Pero es que Reinita... ¡Hazme caso! ¿Desde cuándo estás casado? Desde los 20 años. Sí, encargamos a Joel cuando Charo salía del colegio. ¿Entonces? ¿Entonces, Lucho? ¿Mm? Ahora estás solo. Puedes hacer de tu vida lo que te dé la gana. No desaproveches esta oportunidad. No pierdas el tiempo. Pero ¿cómo podíamos negarnos si Reina se despojó de todo su orgullo? ¿Qué tal actuación, verdad, mamá? Yo siempre digo, ¿eh? Tú deberías haber sido actriz, hijita. Sí, pues, mamá. Mira, con ser Burbujita de Yola me conformaba. Pero apareció Lucho y me fregó la vida. Ay, pero no me dirás. En esta actuación pusiste mucho de tu verdad, querida. Así es, pues, mamá. Uno tiene que hacer sacrificios. Mm. Estoy en falta. Lo acepto. Caballero nomás. Bueno, ¿y ahora qué? A recuperar lo mío. Bueno, hijita, mañana te voy a visitar, ¿sí? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mi amor? Hola. Fernanda se está enamorando de un abogado. Hola. Hola, Peter. Vengo a recoger a Emilia. Enseguida le aviso. Ah, y por si acaso, tú vienes con nosotros después. ¿Y yo qué voy a hacer ahí de violinista? No, de violinista. Me vas a acompañar al cemento. Ahora sí. A enamorar a Lucho otra vez. Hola. ¿Está Lucho? Adelante. Luchito. Oye, calabacita, Lucho es mi marido. Tu ex, querrás decir. Ya toda la oficina nos enteramos que se divorciaron, así que quedamos para salir. Entonces, ¿lo llamas o me dejas pasar? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, no te preocupes! Por supuesto, pasa. Gracias, porque esta casa me da miedito. No, tú tranquilita, que yo te llevo con mucho cuidadito. Gracias. Buenas. ¿Podría hablar con Francesca, por favor? Oiga, un momento. ¿Tiene que venir a limpiar ahora? Por favor, tengo una reunión en unos minutos. Oiga, ¿podría apurarse, por favor? Pero esto es un asco.
Oiga, por favor. Por favor, ¿puede apurarse? Oiga, mantenga su distancia, ¿quiere? Por favor, mantenga su distancia, señora. ¿Qué le pasa? No me desprecies. ¿Rubí? Por favor, ¿puedo ver a Frances? Lo siento. La señora Francesca está indispuesta. No la puede atender. Yo soy su amiga. Ella siempre me atiende. Perdón, ¿quién es usted? Me llamo Rosa y soy la encargada de cuidar a la señora Francesca. Claro, ahora entiendo por qué no me conoce. Pero ¿podría llamar a Peter, por favor? El señor Peter no se encuentra. ¿Montserrat? Bueno, la señorita no trabaja más en esta casa. ¿Qué? Discúlpeme, yo no la conozco. Y como soy la encargada de velar por la tranquilidad de la señora Francesca, le ruego que se retire. ¡Don Bruno! ¡Don Bruno! ¡Don Bruno, por favor, puede decirle a la señora que me deje ver a Frances! ¿Pero qué te pasa, Lucifer? ¿Se te acabó el chicharrón? No, por favor, necesito verla. Es algo urgente. Lo siento. Pero como su médico de cabecera, no puedo permitir que la veas, y mucho menos en ese estado de nerviosismo. La alterarías completamente. Por favor, doctor Estrada, déjeme ver a Frances. Es urgente. ¿Por qué no le das su torta de chocolate y que no fastidie? Por favor. Es que mataron a mi sobrina. A mi sobrina Belén. ¿Qué está pasando acá? Nada, señora Charo. He venido con mi abogado, he venido con el fiscal, porque necesito constatar que Gretkin ya está aquí. ¡Pero claro que es ella quien está aquí! ¿Quién más podría ser? Charo, tenemos los motivos suficientes para pensar que las cosas en el hospital no fueron muy claras. ¿Pero qué estás diciendo, Peter? ¡Otra vez con eso, por Dios! Señora, es solo un trámite. Ella ya no está aquí, es solo un cuerpo. No, aléjenle a esa mujercita de mí y aléjenla del lugar donde reposa mi hija. Como madre, yo tengo derecho a exigir que se respete el lugar donde descansa mi Grace. Señora, el señor Nicolás de las Casas es el legítimo viudo de la señora Grace González. Al no haberse consumado el divorcio, sobre él pesan los derechos de los restos de su hija. Jamás te creí capaz de hacer una cosa así, Nicolás. Jamás. Esta mujercita te está lavando el cerebro. Señora Charo, por favor, entiéndame. Yo amaba a su hija. Estuve con ella en el accidente, me golpeé la cabeza y quedé inconsciente. Estuve en coma. Y apenas me desperté, lo primero que me dijeron es que mi esposa había muerto. ¿Y es nunca así? La vi, nunca me despedí, no volví a hablar con ella. ¿Es así como la quieres recordar? Viendo cómo quedaron sus restos después del accidente. No. Pero, reina, ¿qué le estás haciendo a la señorita Mispireta? ¿Y tú qué estás así, vestido y perfumado? ¡Ay, ya
¡Suéltame! ¡Ese ya no es tu problema! Yo estoy saliendo con mi secretaria. Ven para acá, Leonor. ¡Ay, me duele! ¿Dónde? ¿Lele? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Ay, lo mato! ¿Con qué derecho golpeas a mi hermano, ah? ¿Sí? Suéltame. ¿Por qué fastidias a su flaca? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Tú estás trampeando con esta, mi pireta? Lo que él haga con su secre es asunto suyo. Tú ya no eres su mujer. Sí, así es. Y en escala de flacas, la trampa está muy por encima de la ex. Lo siento, reina, pero ellos tienen razón. Nosotros estamos divorciados y puedo salir con quien me dé la gana. Tú puedes hacer lo mismo con tu pilotito. ¡Ja! ¡Si le da bola! La tiene difícil, la choteada dos veces, ¿eh? ¿Esto no se va a quedar así, ah? Yo soy la madre de tus hijos. Me debes respeto. No puedes traer acá a forajidas. Oiga, señores, yo no le estoy insultando. La chica tiene razón, reina. Nosotros tenemos la soberanía de la azotea y tú sales sobrando. Sí. ¡Suéltame! Ya van a ver. Ya van a ver. Qué pena me das, Lucho, ¿ah? Mucha pena me das. Te has transformado en un pezuñento más. ¡Ya, fuera de acá! ¡No, ya, ya! Dale, nomás, ya. Arrancando. Hermano, no te dejes pisotear. Tú ya eres un hombre libre. Claro, Luchito. Más bien, ¿mis pireta no tendrá unas amiguitas? Y no va a ser. ¿Rubí? ¿Eres tú? Sí. ¿Crees que aún puedas amarme? ¿Pasó? Bueno, Ángel lo declararon inocente y a mí me soltaron al día siguiente. No, sí. Seguro. Pero ¿qué te pasó? Tú no eras así. Tú eras más... ¿Bonita? No. La bonita era mi hermana. Yo solamente sabía arreglarme. Y en la cárcel, bueno, uno no tiene plata para comprarse tintes ni para sacarse las cejas. Y bueno, en una pelea me rompieron el paladar y se me malogró la voz y por eso estoy hablando así. Y bueno, pero sigo siendo la misma. No, sí, claro, seguro que sí. Por favor, no me votes. Nadie contrata una ex convicta. Lo siento, Rubí, pero esta hora es una corporación respetable. No puedo. Llámame Rufina. Ya conoces mi verdadero yo. Sí, claro. Pero mira, yo no sé quién te contrató, pero tú no vas con el perfil de la empresa, ¿sí? Así que, por favor, te pediría que te retires. No. Solamente dame 50 soles. 50 soles es lo único que necesito para ponerme bonita. ¡Imposible! Y... ¡No! ¡20 soles! ¡20 soles! Dame 20 solcitos y yo me pinto el pelo, me pongo bonita como antes y puedo estar bien. ¡Suéltame! ¡No, por favor! ¡Basta ya! ¡Y no te me acerques porque alguien puede vernos! Lo nuestro fue hace muchísimo tiempo. ¡Ay, te avergüenza de mí! ¡No! ¡Miguel Ignacio se avergüenza de mí! ¡No es eso! Mira, está bien, no te preocupes. Te voy a dar una carta de recomendación. Ya, está bien. Mira, te puedes quedar trabajando, pero solo como la mujer de limpieza, ¿sí? Lo único que necesito es trabajo. Solo quiero trabajar. Ya, está bien. Pero no se te ocurra volver a engatusarme, ¿sí? Ay, gracias, señor Miguel Ignacio. Ya, basta. Gracias, Nachito. Gracias, vete. Te lo prometo. Ya, vete, a trabajar. Sí, señor. Yo trabajo, señor Nachito. ¡Afuera, por favor, afuera! Sí, señor Nachito, trabajo. ¡Sal! Sí. ¡Sal de mi oficina, por favor! Ya voy. Por Dios, ¿pero qué le pasó? Fea era. ¿Cuánto tiempo estuve engañado? A decir verdad, el pelo negro le queda mejor.
era tan solo un adolescente. Y empezó a verse con gente extraña. Y de repente me llama su madre para decirme que la encontró al pie de una escalera. Muerta. Qué terrible noticia, pobre madre. Lamento mucho lo de tu sobrina Lucifer, pero no sé qué podamos hacer. Si hubiéramos sabido antes, pero ya está muerta. Tengo que ver a Francesca. Ella quizás sabe algo. Ella lo conoció y quizás nos puede dar indicios de quién fue el asesino. Francesca no puede recibir una noticia como esta en ese estado. Sí, además, en todo caso, tampoco creo que recuerde nada. Pero algo podemos hacer, no sé. Algo. Como representante en la corporación, puedo darte el día libre, pero más que eso... ¡Qué tragedia, Dios mío! ¿Cómo está el mundo? Ay. ¡Aló! ¡Aló, Julita! Sí, ¿cómo estás? Sí, ya voy para tu casa. ¿Ah, no? ¿Y a dónde la llevaron? ¿Hospital de emergencias de San Tarcisio? Ahí la tienen. No te preocupes, prima. Ahorita voy para allá. Sí. Bueno, me voy. Disculpen la molestia. Voy a consolar a mi prima. Te acompañamos en el dolor. Deberíamos mandarle una corona de flores en nombre de la familia. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Ah, gracias, Bruno. Cómprale algo sencillo a nombre de... ¿Cómo se llama la chiquita? Belén, lo mencionó al llegar. Ah. ¡Qué desgracia, Dios mío! ¿Cómo estará sufriendo esa pobre madre? Le voy a comprar la corona más cara, más bonita, más linda. ¡Permiso! ¡Qué penita! No quisiste quedarte tranquilita, así que... bien muerta estás. Hospital de emergencias... San Tarcisio. Sería bueno si voy a consolar a mi amiguita. No, señora Charo, no quiero recordarla así. Yo tampoco tuve el valor de ver a mi hija destrozada, Nicolás. Ella murió y fue un dolor terrible para mí. Pero yo estoy segura que ahora descansa en paz. ¿Estás segura, Charo? Sí, Peter. Mi hija está en el cielo. Yo lo siento porque hablo con ella. Porque está conmigo. Yo estoy segura que mi Grace está con el Señor. Señora Charo, yo la llevo a las Lomas, ¿sí? ¿Me puedes traer en el auto? Gracias, Nicolás. Gracias por recapacitar. Prefiero mantener ese recuerdo de Grace. Espérame en el auto. Emilia, necesito hablar con el fiscal un minuto. ¿Me puedes dejar? ¿Sí? Señor fiscal, no sé, me pregunto, ya que estamos aquí, ¿podría constatar que mi esposa es la que está allá adentro? Señor, eso es imposible. Yo no conocía a la Oxisa. Peter. Está bien, joven Nicolás. Los alcanzo en el auto.
Señorita Delgado, ya... Hola. Usted no es la señorita Delgado, aunque ya se está pareciendo bastante a ella. Sí, lo que pasa es que Lucifer se tomó el día libre por lo de su sobrina, que no sabe. Ya, que... ya. No me interesa la vida personal de los colaboradores, ¿sí? Por favor, llame a la señora de limpieza, que venga a limpiar el baño antes de que... Alfieri Tafur. Miguel Ignacio. ¡Qué gusto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bueno, como te adelanté, bienvenido a la nueva corporación. Gracias. Ah, empezamos de cero, tiempos nuevos, olvidamos el pasado, para adelante. Año nuevo, negocios nuevos. Así es. Enséñame las propuestas. Por favor, adelante. ¿Verdad, Luchito? No. Solo los hombres casados tienen trampa. Ay, qué lindas cosas dices. Óyete, ¿va a faltar chela? Compadre, te chupan como cosacos. Sí. Yo pongo una caja. ¡Fuera! ¡Ese es mi hermano! ¡Yo traigo el honka! No te vayas, menor. Perfecto. Mi hermano es otro. Compadre, qué bien le cae la soltería, ¿no? ¡Salud! ¡No me chupes! Lucho. Reina, creo que las cosas ya quedaron claras. Si me vas a decir algo acerca de la reunión que estamos organizando arriba. No pasa nada. No te preocupes, no voy a decirte nada de eso. Todo está muy bien. Tú puedes hacer lo que quieras. Entiendo que quieras celebrar tu soltería. ¿Estás hablando en serio o es otra de tus jugarretas? No es ningún truco ni jugarreta. Es verdad, me costó entenderlo. Pero bueno, finalmente ya estamos separados. Estamos divorciados y cada uno puede hacer con su vida lo que le da la gana. Vaya, me parece muy maduro de tu parte. ¿Eso quiere decir que ya no vas a molestar a mis invitadas? No las voy a molestar. Tú puedes traer a quien quieras, a cualquier jugadora que te dé la gana. Esta es tu casa, Lucho. Y yo estoy haciendo mi vida aquí abajo. Es más, por ejemplo, ahora he traído a alguien para que me desatore la cañería. Y después fui un rato para Europa, que no iba hace un montón de tiempo, como 2-3 meses que no estaba por allá. Y la verdad es que llegué justo con lo de los atentados, todo está muy convulsionado y no la pasé muy bien, ¿no? Me involucraron con... ¿Ignacio? ¿Me estás escuchando? Sí, Alfieri, por supuesto. No, seguro, sí. Es que si te estoy aburriendo... No, por favor. Vuelvo otro día, ¿no? No, continúa, no, por favor, continúa. Seguro, bueno. De ahí me fui un poco más al sur, quería ir al Vaticano, tenía una cita con el Papa, pero estaba un poco ocupado, el Ignacio. ¿Todo bien? Sí, Alfieri, tienes que irte. ¿Qué? Sí, me acabo de acordar que tengo otra reunión con otros inversionistas. Acabo de llegar. No, sí, pero ya te dije, como somos una corporación, los negocios que... diversificando. La próxima semana nos vemos con más tranquilidad. Sí, esto es un asunto urgente. Perdóname. ¿Estás seguro? Sí, me acabo de acordar, pero... en este momento, por favor. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ven acá. ¡Ay! Dime, joven. ¡Joven Nachito! Sí, me ¡ay, gusta. Joven Nachito! ¡La señora nos va a encontrar! ¡Sí me gusta! Eres tan fea y asquerosa. ¡Ay! ¡Hueles horrible! ¡No me baño hace como un mes! Reina, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¡Sí! Nada, acá he traído a Goliat para que me desatore el caño y es justamente lo que está haciendo. El caño no está tan tapado. Ya casi lo tengo listo. Ay, tú, haz lo que quieras. Revienta, abre, vuelve a romper. Mami, ¿por qué no quitas la camiseta? Está sudadita. Ah, mira. Qué calor. Sí, ahí estamos más cómodos, ¿sí o no? Bueno. Yo los dejo, entonces. Sí, porque acá estamos muy ocupados. Sí, anda nomás, anda. Señora, ¿para qué me llamó? El caño... Ya, está bien. Tú sigue nomás. Se ha puesto celoso. Toma tu vuelta. Mira, oye, pero busca la herramienta, debe estar por ahí. ¿La herramienta dónde está? Reina. No me parece lo que estás haciendo.
Ese pobre hombre está trabajando muy duro. ¿No le invitas nada? Ven, amigo, te invito a una cerveza, ¿sí? Gracias. Vamos. Lo que sobran son mujeres más maduras. Vamos. ¡Maldita complicidad masculina! Esto no se puede quedar así. ¿Qué estamos celebrando? ¡La soltería de mi hermano, pues! ¡Sí! Por fin, después de 1000 años, dejó a la bruja de su mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Señor Peter?